Hola mis amiguitas hermosas, pues espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, también a mis chicos les mando un gran saludo. Como ya saben, mi rutina de siempre y bueno, los correctores que ya saben. Y bueno, discúlpenme de ese corrector que tomé al último, pero yo no tengo tocador. Sí tenía, pero ya no tengo. Entonces tengo que guardar mis pinturas y ahí como que no se maltratan, sino que se manchan un poquito. Pero bueno, ahí tomo, ya saben, de ese producto que ya lo conocen. Y lo vamos esparciendo poco a poco con esa esponjita. Ahora sí, ya lavé mis esponjitas, chicas. Y bueno, tomo de ese polvo facial ya para compactar la prebase. En todo el rostro, toquecitos. Como les vuelvo a repetir, lavé mis esponjas, mis pinceles, porque si ya necesitaban su limpieza también. Bueno, tomo de ese corrector de CTR, algo así, o sea, factory, no sé pronunciarlo bien. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no, chicas? Bueno, pues ahí tomo de un pincel planito y lo voy poniendo como una prebase al párpado para poner las sombras y lo voy difuminando poco a poco, palmaditas en todo el párpado, muy suavemente. Y bueno, pues ya tomo de esa paleta, parece que es MAC Cube, y tomo, bueno, discúlpenme la cinta adhesiva también. Ajá, pero bueno, el chiste de que me sirve. Y tomo un pincel plano y pongo en un color cafecito como durazno. Sí, les vuelvo a repetir, me salió muy buena esa paletita. Y bueno, lo voy poniendo en todo a lo que es el pliegue o la cuenca más bien. Y bueno, ahí como ven, pues le estamos dando forma al ojo. Ya después tomo el pincel de Poli Yorki y bueno, pues lo vamos difuminando suavemente, muy ligeramente, hasta obtener el color deseado. Y yo, ese es mi color deseado. Bueno, pues tomo de esa paleta que ya se las mostré y tomo un color, color como vainilla, pero yo más bien fue un color mostaza intenso para darle más intensidad al párpado. Y tiene como brillitos, como se le dice, mascarados o satinado. Y bueno, pues le damos a toquecitos a todo el párpado con ese pincel plano. Y ya que está, tomo de una sombra pequeñita, un negro mate, y lo ponemos en la V externa o solamente en la, así como están viendo, solamente en lo externo, no hasta el fondo. Bueno, lo vamos difuminando. Ya si gustan ponerle más negrito ahí, pues lo pueden hacer, y si no, pues así se ve bien. Yo decidí ponerle un poquito más y bueno, ahí vamos a hacer voy a hacer un delineado más discreto, pero el rabito más largo. Pero sí, como que me exageré un poquito más de la colita muy alargada. Ahí ustedes lo pueden corregir. Pero a fin de cuentas, bueno, al menos a mí me gustó este delineado. Y vean, ahí está. Y bueno, ya estoy preparando mis pestañas con la máscara de pestañas para poner mis pestañas postizas. Bueno, ahí tomo de un lápiz negro y lo pongo en la línea del agua. Suavemente, chicas, en la línea del agua. Y perdón, ahí me agaché un poco porque como que me iba a caer. Ya quizás también tomo del mismo color negro intenso y
lo pongo un poquito más abajo de la línea del agua y compactarlo bien y difuminarlo bien. Bueno, pues ya tomo también de ese corrector que me gustó mucho, que lo verán pronto, que ya cambié otro corrector y espero me salga bueno. Pero bueno, ahí ya tomo de ese corrector y lo difumino en todo mi rostro. Ya que está bien difuminadito también en las ojeras, pues ya quedó. Y bueno, pues ya quitamos la cinta adhesiva y también tomamos la máscara de pestañas para mis pestañas inferiores, Precision Brush. Y pues me encanta ese y lo tengo que conseguir, chicas, porque acomoda muy bonita las pestañas. Bueno, pues ahí ya me puse mis pestañas de afuera, fuera de cámara, y tomo de ese contorneador, como más bien es bronce café, y ya saben, laterales, abajo de mis pómulos, tomo de esa paletita, y para mis chapitas en color rosita fuchsia, pero no quiero que se vea tan intenso, lo voy difuminando también y uniéndole con el contorneador. Ahí como ven, ya estoy difuminando mi nariz. Bueno, ya que está, tomo de ese iluminador que le tengo que dar uso porque no me gustó así mucho, pero lo doy en mis mejillas, en mi nariz, en la punta de mi nariz y en el arco de Cupido. Bueno, pues ya que está, pues tomo un lápiz jumbo y quise ponerlo negro, porque el negro es bonito, pero a la vez también como que es muy dramático, no sé, pero a mí me encanta mucho el negro. Y primero puse el lápiz en jumbo, formándole bien, ahí me pasé un poquito de zoom, pero bueno. Y después puse el gel encima, el gel en frío encima, en todo mi labio, formando bien. Y pues sí me daba miedo porque tuve que ir a mi Zumba, que falta que se me corra o algo así, ¿no? Pero no se me corrió, pero no duró mucho porque es en gel en frío, si les soy sincera. Y bueno, pues ya que está, sigo poniendo igual el gel en frío. Espero que les guste este maquillaje, no sé, para mí es de noche. Bueno, pues ahí tomo la máscara de pestañas para unir, ya saben, las pestañas naturales con las pestañas postizas. Ya ustedes decidirán, para mí este maquillaje es para noche o de fiesta, es algo dramático. Ahí ya tomo el primer el fijador para maquillar. Bueno, pues así quedó el resultado, chicas, y espero les haya gustado. Está muy fácil de realizarlo, espero lo realicen, espero lo practiquen, lo practiquen, y si les gustó, pues ya saben, regálenme un dedito hacia arriba, coméntenme en la cajita de comentario qué tal les pareció, si les gustó o no, de todo se vale, más que con respeto también. Y qué más les puedo decir, chicas, a mí sí me gustaría y me encantaría mucho que lo practicaran o que lo hicieran y que me mandaran una foto en mi Instagram ahí para ver si sí les quedó o les quedó igual o no sé, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacerlo a su gusto. El labial también les recomiendo, si no quieren un negro, pues lo pueden cambiar por un rojo, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero pues como quise poner